Estamos vendo. Vale, perfecto, porque así yo Ótimo, me agora. quedaré aquí. Já estamos ao vivo. Una última prueba para ver cómo paso, por favor, un segundo. Sim, fique à vontade. Estamos ao vivo, mas fique à vontade. A ver, ¿cómo va? Si va con el return o cómo va el paso de las diapositivas. Ah, vale, un momento, por favor. Vale, perfecto, óptimo. Cuando ustedes quieran. Ótimo. Bem, boa tarde, buenas tardes, buenas noches, dependendo de onde cada um está. Estamos aqui novamente, aqui após o nosso almoço, no horário brasileiro, né? Para essa segunda mesa dos nossos comunicadores que se inscreveram. Nesta mesa, nós temos a professora Pilar Gomes e também nós teríamos Emanuele Vuono, um participante que acabou enviando depois um e-mail, infelizmente não disse que não vai poder participar. Então, eu já até antecipei para a professora Pilar, se ela quisesse estender um pouco, além dos 20 minutos, para que ela fique à vontade também. Apenas uma breve apresentação. A professora Pilar Gomes é professora titular do Departamento de Filologia Grega da Universidade de Barcelona, certo? Uhum. E ela está aqui para falar hoje para a gente a comunicação dela, Um Sofista en el Cáucaso, Prometeu e la Periautologia. Professora, quando quiser, a palavra é sua. Buenas noches, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este seminario su extraordinaria generosidad y gentileza por aceptar mi participación. Una participación que voy a realizar en castellano, porque no, mi dominio del portugués brasileño es muy, muy escaso y espero que esto no sea un inconveniente. Agradezco a todos los que están también siguiendo la transmisión su presencia. Bien, hoy voy a hablar de, como se anunció, Un sofista en el Cáucaso, Prometeo y la periautología. De hecho, como comentaba hace un momento antes de entrar en la sesión, el Prometeo es una de las obras que hemos traducido para el volumen de Luciano de Alma Mater, que va a salir en menos de un mes. Hoy me quiero fijar en esta idea, bueno, más que Prometeo, en esta periautología. De hecho, en la obra de este diálogo de Luciano, que se titula Prometeo, a diferencia de otra obra, que es una prolalía, donde también se cita al titán Prometeo, nos sitúa en el mito de Prometeo justo en el momento anterior a iniciarse el duro castigo al que Prometeo está sometido. Aparecen junto a Prometeo Hermes y Vulcano, Vulcano como dios artesano para fijar a Prometeo, para clavarlo con cadenas en el Cáucaso, y Hermes, como también aparece al inicio del Prometeo de Esquilo, como conductor del titán hasta esta zona de suplicio, cumpliendo sus funciones de mensajero divino. En este contexto, Prometeo pide clemencia a estos dos dioses y les solicita poder realizar, mientras no llega el águila que va a devorar su hígado, poder realizar una defensa. Una defensa que Hermes, que también es un dios que tiene que ver con la retórica, Hermes admite y va a ceder la palabra a Prometeo, pero con una condición. Está claro que esta defensa no va a servir para nada, no va a tener efectos sobre el castigo que ya ha decretado Zeus.
Y de entrada, Hermes ya anuncia que todo lo que va a decirse es una acroasin sophistiquén. Por tanto, ya nos da idea de esta inutilidad, entre comillas, en el sentido de que no tiene ninguna consecuencia ni ningún efecto sobre el titán. De entrada, podría parecer que las palabras de Prometeo, el discurso de Prometeo ocupa prácticamente toda la obra, sería una apología. Es decir, podríamos pensar que estamos en un cierto ámbito de logos dicánicos. Ahora bien, en paralelo, dejando ahora un momento de lado Luciano, me interesaba el hecho de la existencia de este término de la periautología, que es un término que, al menos por las cifras que aparecen en el Thesaurus Linguae Graeca, no es anterior al siglo I o II, con Plutarco, después de Cristo. Y he puesto aquí solo algunas las principales ocurrencias de este término, donde vemos una diversidad de autores, pero autores tardíos, autores vinculados al ámbito estrictamente de la retórica, autores vinculados también al cristianismo, o, por ejemplo, incluso encontramos el comentarista de Homero, Eustacio, o en el léxico Suda, donde periautologein es definido como este hablar o se identifica con un hablar meta-hiperefanías, es decir, con arrogancia. En prácticamente todos estos textos que aparece, donde se puede encontrar la palabra periautología, se asocia esta periautología, ese hablar de sí mismo, se asocia con esta jactancia, con esta arrogancia. Entonces, por ejemplo, y no puedo entretenerme en todos los textos, pero encontramos en el caso del comentario en Eustacio, el comentario a Odisea, donde efectivamente se habla de una periautología por parte de Ulises. Ahora bien, Eustacio nos dice que en este caso la jactancia podría estar justificada, no sería motivo de reproche anemésetos, puesto que Ulises, cuando se considera semejante a un dios y está hablando o está contando su historia, todavía sin identificarse, a Penélope, no lo hace con soberbia, no lo hace con orgullo, sino precisamente para consolar a su esposa. De alguna forma, por lo tanto, Eustacio justifica este hablar de sí mismo que tiene Ulises o que utiliza Ulises. También lo encontramos en escritores cristianos o en escritores donde incluso al propio Jesucristo se le imputa esta posibilidad. Y vemos que en el texto este de Orígenes, aquí la identificación no es tanto con un punto de orgullo o de jactancia, sino un hablar con parresía, un hablar con libertad, un hablar con franqueza. En el ámbito de la retórica, por ejemplo, sabemos que en el Tratado Anónimo a los prolegómenas de Aftonio, se nos explica que los progimnásmata preparan para los géneros y las partes de la retórica, y cada uno de ellos, en este tratado o en este comentario, cada uno de estos progimnásmata se asocia a un tipo de género, de género retórico, el deliberativo, pues la fábula, la tesis, la máxima, la sentencia, serían propios del deliberativo. Del género judicial serían propios la refutación, la anasquehue o la catasquehue, el koinos topos, y propiamente del género del discurso solemne, podríamos decir del discurso de aparato, serían más bien el encomio, el vituperio o bien la comparación. Por otra parte, Teón, en los progimnásmata, ya nos advierte o ya nos explica que, por ejemplo, el encomio es un tipo de logos
enfanizon, que hace, que destaca, por ejemplo, la grandeza en cuanto a de las acciones, según la virtud de uno, etc. Alejandro, en uno de los tratados, en el tratado del Peri Rhetoricon, en este tratado de Materis Rhetoricis, Peri Rhetoricon Aformon, nos dice concretamente que la alabanza es una forma de elogio susceptible de ser pronunciada en verso épico, en cantos líricos y de ningún modo en discursos. Es curioso que no se admita o parezca extraño en el género discursivo. En cambio, la autoalabanza, y aquí es donde aparece también esta hablar de si periautologían, es este elogio de uno mismo, producido por uno mismo, sobre sí mismo, pone el ejemplo de Aquiles en el poeta cuando afirma, ¿no ves cuán bello y también y alto también yo soy? Y a continuación se nos dice en este tratado de retórica, ¿cómo alguien podría alabarse a sí mismo sin ofender? Será demostrado a continuación. Bien, todos estos pocos textos que puedo ahora comentar con ustedes me llevan precisamente a Plutarco, o la aparición de este término periautología, porque precisamente Plutarco tiene, entre sus Moralia, entre sus obras, tiene un tratado dedicado precisamente a este conocido en la abreviatura latina de Laude Ipsius, cómo hablar de uno mismo sin generar esta envidia. Entonces, Plutarco, comedido como es, como habitualmente, el escritor de Queronea, advierte a lo largo de este opúsculo, advierte cómo la periautología, hablar de sí mismo, causa siempre envidia, odio, y no debe ser algo de lo cual uno tenga que abusar. Sin embargo, Plutarco justifica algunos casos en los que esta periautología estaría claramente justificada. Y resumiendo, los cuatro puntos principales que sistematiza Plutarco serían cuando uno quiere defenderse de una acusación, pros diabolene categorían, cuando alguien habla porque padece un infortunio, y por tanto cuando habla de sí mismo porque padece un infortunio, elein, etc., o cuando uno se siente víctima de alguna injusticia por haber sido tratado de forma inadecuada, o incluso cuando llega a sufrir censura por hacer algo bien, por haber causado algún bien o por haber actuado correctamente. Con la lectura de Plutarco, de este tratado de Plutarco, y ahora vuelvo efectivamente al diálogo de Luciano, me parece que la defensa de Prometeo, esa aparente apología, puede derivar en esta periautología. Hermes, hemos dicho que Hermes deja claro que no va a tener consecuencias esta defensa, y aunque formalmente se establece a Hefesto como el juez, y no habrá una sentencia, no habrá una nueva sentencia, ni siquiera se expresa este juez, sino que está claro que hay los tres puntos de la acusación, que serán los tres puntos que retoma Prometeo en su discurso y en su defensa. Y estos puntos de la defensa y acusación, o acusación-defensa de Prometeo, es evidentemente su actuación en la repartición de las carnes, la creación de los hombres y el robo del fuego. Evidentemente, en el primero de los puntos, parece que Prometeo lo que actúa es con jactancia o con arrogancia, puesto que más que defenderse él mismo, lo que hace es acusar a Zeus de ser mezquino y rencoroso,
dice, porque bien, encontró un pequeño huesecillo en su porción y manda empalar a una divinidad tan antigua y sin acordarse de cómo yo le ayudé en la lucha contra quienes impedían que Zeus accediera a este poder. Por lo tanto, fijémonos que aquí podría parecer ya que Prometeo está cayendo en ese elemento de soberbia y de arrogancia al hablar de su propia situación, pero al mismo tiempo es consciente de que está sufriendo un mal injustamente, y de ahí esa traslación de la apología a la periautología que les proponía, que les propongo en este recorrido. Prometeo es consciente de haber sufrido una terrible injusticia y por eso invoca a los dioses que ahora le acompañan, Hefesto y Hermes, para que tengan piedad de él, que está sufriendo, distijunta paratenaxia de una forma extraña, de una forma innecesaria, y por lo tanto para poner de manifiesto cuán grande joya peponza joca codaimon uden deinon eirgas menos, cómo estoy sufriendo injustamente yo que no he hecho en absoluto nada malo, que no he cometido ningún mal. Entonces, a partir de estos presupuestos, vemos cómo a lo largo del diálogo de Luciano, creo que se pueden rastrear y se pueden seguir perfectamente los cuatro puntos sobre los que Plutarco justificaba la posibilidad de hablar sin esa arrogancia, sin causar envidia, etcétera, de uno mismo. Vemos, por ejemplo, que Plutarco nos dice cómo un hombre, cuando es derribado por la fortuna, al enderezarse como un púgil que ataca, citando un verso de Sófocles, y transformarse inversamente por obra de su orgullo desde una humildad lamentable a una arrogancia altanera, no se nos aparece odioso ni jactancioso, sino grande e invencible. Y la libertad en el hablar, vemos aquí de nuevo el término parresía, un término importante en muchos de los personajes precisamente de Luciano, la libertad en el hablar es una parte de la oratoria judicial, admite un estilo enfático. Por lo tanto, vemos que aquí, sobre el primer texto, sobre referencia de Moralia 541b, claramente Prometeo está en esa situación, derribado por la fortuna, y en el segundo caso vemos cómo Prometeo está precisamente intentando defenderse, y podríamos entender, aunque sea ficticia, aunque sea una situación jurídica ficticia, estamos dentro de la oratoria judicial. Bien, siguiendo en este tono de arrogancia por parte de, aparente arrogancia por parte de Prometeo, insiste en mostrarse soberbio delante de Zeus y sigue insistiendo en cómo realmente Zeus, a diferencia de cualquier señor de una casa, castigaría de una manera mucho más leve a quien cometiera un error de este tipo con la comida, a Prometeo le está costando su vida y su existencia. Fijémonos las últimas palabras de Prometeo en este pasaje, en el capítulo 10 de esta obra, dice: hasta aquí la cuestión de las carnes, es vergonzoso para mí defenderme de ello, pero mucho más vergonzoso para él, refiriéndose a Zeus, acusarme. Pero vemos, es vergonzoso defenderme, y esto entraría plenamente en lo que hemos visto en el postulado teórico de Plutarco, precisamente. No es vergonzoso si uno se defiende legítimamente. Por otro lado, Plutarco, pues vuelvo a un pasaje de Moralia, nos dice que quien se ve el mismo censurado en lo mismo en que ha obtenido el éxito es perdonable, signostos, y disculpable, amemptos, cuando elogia sus acciones, pues no parece hacer reproches, sino su defensa. Por lo tanto, vemos de nuevo esta interacción entre este hablar con aparente soberbia y esta posibilidad de defenderse. Naturalmente, en los otros dos puntos de la acusación nos llevan
a ese haber algo, haber hecho algo positivo. La primera cuestión es la creación de los hombres. Prometeo se presenta algo sofístico cuando se pregunta él mismo de si la condena por haber creado a los hombres es porque ha creado a los hombres o porque los ha creado con un determinado aspecto y con una determinada forma. Y aquí él argumenta dos cosas a su favor. Por un lado, es que los dioses deben sentirse más dioses por el hecho de que existan los hombres, puesto que son los hombres los que realmente producen el máximo beneficio a los dioses a través de los sacrificios o a través de de las ofrendas y todos los honores que les están que antes no tendrían. Si no existieran los hombres, no tendrían todas estas prebendas, todos estos beneficios. Entonces dice, vosotros, cuando os ofrecen hecatombes, no dudáis. Incluso si es necesario ir hasta los confines del océano, junto a los irreprochables etíopes, vemos aquí una era realmente muy propia de Luciano, la cita esta de Homero, del canto primero de la Ilíada, y de, en cambio, tenéis crucificado al causante de vuestros honores y sacrificios. Por tanto, esa defensa por algo que él es consciente de haber hecho perfectamente, de haber hecho en condiciones y de una manera favorable a los dioses. En segundo lugar, respecto al robo del fuego, doble es también la argumentación de Prometeo. Por un lado, considera que el hecho de robar el fuego no perjudica a los dioses porque ni el fuego se extingue y además, en realidad, los dioses no necesitan para su existencia ese fuego. Como contrapartida, los hombres para todo necesitan el fuego. Y insiste de nuevo, sobre todo para los sacrificios, para poder llenar las calles con el olor de la carne, con el humo del incienso, etc. Y por lo tanto, dice, por lo tanto, este reproche sería, el reproche que vosotros me hacéis a mí con mi condena, sería absolutamente contrario a vuestro deseo. Hay esa contradicción, vemos aquí claramente, de una condena injustamente decretada. Es cierto que, como les decía antes, aquí en la obra de Luciano, en realidad, en esta obra de Luciano, no, el juicio ya se ve que es un juicio falso, digamos, entre comillas, pero igual que al principio, si recuerdan, el propio Hermes habla de una acroasin sophistiken, Hermes, cuando Prometeo termina su discurso, fíjense cómo se dirige a él. Urradion o Prometeu, pros juto gennaion sophisten amilastai. No es fácil, Prometeo, rivalizar con un sofista tan competente como tú. Claramente aquí el término sofista en esta idea en cierto modo peyorativa, en cierto modo negativa, de quien es capaz de utilizar las palabras, de muchas maneras para convencer, para vencer y para derrotar a sus adversarios. Plutarco insiste también que normalmente, incluso después de haber justificado los casos en los que sería razonable autoalabarse, explica que las alabanzas propias siempre generan ese reproche, siempre generan esa mala visión respecto de los otros, que trae consigo ese reproche, la mala fama de la presunción y la irritación en el auditorio. La kenodoxian tautes caitolipein tus acuontas. Y precisamente aún insiste Plutarco que en la medida que sea posible, a pesar de los atenuantes señalados, nos abstendremos de hablar de nosotros mismos, salvo que vayamos a obtener un gran provecho para nuestros oyentes
o para nosotros, o para nosotros, o para nosotros mismos. Me planteo realmente, un poco haciendo balance, pero tampoco quiero extenderme en exceso, es el hecho de que creo que en este recorrido que nos llevaría de la apología a la periautología, lo que vemos una vez más en la obra de Luciano es, por un lado, cómo Luciano domina la tecne retoriqué, domina y conoce esos ejercicios, domina y conoce las posibilidades que ofrece siempre esa paideia en la que él mismo se ha instruido. Sabemos que Luciano, uno de sus principios compositivos es esa mixis, esa mezcla de procedimientos textuales, por decirlo de alguna forma. Entonces, si me vuelvo a las palabras, a las anteriores palabras de Plutarco, fíjense que dice que aún estaría justificado, quizá, si pudiera ser valuoso para uno mismo, sacar provecho para nosotros mismos o para nuestro auditorio. Claro, es evidente que esta periautología de Prometeo evidentemente no cumple estos requisitos que establece aquí Plutarco, porque Prometeo está claro que no tiene ningún efecto sobre el titán, absolutamente condenado de antemano, por tanto, ni si es apología, ni si fuera periautología, puede ayudar al titán, y de una forma directa, quizá tampoco nos puede ayudar a nosotros como ese posible auditorio o como oyentes y lectores, entre comillas, de Luciano. Pero creo que este texto, analizado desde estos puntos en común con o estos puntos en común desde con autores próximos en el tiempo a Luciano, e insisto, la principal referencia de Plutarco o algunos otros que hemos podido ver aquí, sí que nos puede servir para ver cómo, una vez más, cuando leemos a Luciano, encontramos esa habilidad en la construcción del discurso o del diálogo, esa capacidad de reconducir, reagrupar, recombinar elementos que quizá la teoría retórica o quizá el uso habitual en otros autores de la época está mucho más condenado por un cliché, sin salirse de los cánones que marca la propia retórica, y en esa habilidad del samosatense para combinar e integrar distintos recursos retóricos y estilísticos, creo que en esos cabe precisamente esta palabra, este término, este recurso que, por los testimonios que hemos encontrado, parece que es claramente de factura retórica. Por lo tanto, también cabe en el acervo de formas retóricas que utiliza Luciano, esta periautología. Esto es lo que les quería contar, porque, como les dije, he renunciado a leer el texto para no entrar en detalles y no cansarles. Muchas gracias. Acho. Alô, agora me ouve? Me ouve, professora Pilar? Sim. Sim, estão me ouvindo. Muito, muito obrigado pela sua comunicação. Na verdade, achei de fato muito, muito interessante mesmo, porque, bem, eu já teria uma pergunta, mas não sei se pessoal aqui no chat, se alguém já mandou alguma coisa. Bom, enquanto alguém elabora alguma pergunta, eu vou me antecipar aqui, já para a gente iniciar esse debate aqui. Acho que nós temos tempo, né? Até as 15h. Enfim, de fato, como eu até falei
para você antes do a gente começar a mesa, né? Assim, eu nunca tive tanto contato com a obra de Luciano, com exceção das histórias verdadeiras, né? Até pela, né, por ser uma obra vastamente estudada, enfim. Mas até o período do autor não é um período em que eu tenha me debruçado, sobre o qual eu tenho me debruçado muito. Porém, me chamou muito a atenção, desde o momento que eu li o seu resumo, por essa questão justamente da periautologia, né? Porque eu estudo... Um dos aspectos que eu estudo é justamente esse, né? Do autoelogio em Isócrates, né? E... Uhum. Mais especificamente no discurso Antídose de Sócrates, né, que foi o que eu estudei no meu doutorado, e que justamente é isso, né, é um discurso, em princípio, ou formalmente, né, uma moldura judiciária, né, que se mostra em princípio judiciária, mas para que, digamos, obliquamente, ele, através desse gênero, ele, na verdade, faça um discurso encomiástico, né? Um autoelogio. Uhum. E que, em princípio, quando eu li a respeito aqui de como Prometeu tece esse discurso, não me pareceu ser, pelo menos no caso dessa, no caso do Isócrates, uma com essa, como você disse, jactância, digamos assim. Sim, né? Arrogância. Embora, com arrogância, né? Embora isso apareça, claro, no discurso, tem, claro que ele faz muitas falsas modéstias, digamos assim. E essa, uhum. Na verdade, eu menciono o Isócrates porque é o que eu acabei estudando com mais afinco, porém, é uma obra que é impossível não falar dessa obra do Isócrates sem falar, na verdade, naquela que provavelmente influenciou e que ele está imitando, que é a famosa Apologia de Sócrates de Platão, né? Assim como outras apologias de Sócrates também, como a de Xenofonte e outros, né? E a minha pergunta é mais ou menos assim, em que medida essa literatura filosófica também, porque na sua apresentação, não sei se eu vi certo, ou não vi, né, você mencionou outros autores, citou outros autores, como Plutarco, e em que medida essa literatura filosófica do século IV, entre Platão e Isócrates, filosófica que eu digo, talvez nem seja a questão aqui, né? Mas desses autores, digamos assim, que estão imitando esses gêneros epidídicos, né? Que estão... E ao mesmo tempo misturando também esses gêneros, né? É o que Platão mais faz assim, o tempo todo, né? E é o que Isócrates diz claramente no Proêmio, né? Justamente dessa literatura que é impossível, impossível fazê-la se não misturando esses gêneros, né? Que ele precisa articular dessa maneira, assim, umas advertências que ele tece assim o Proêmio é como uma advertência ao leitor assim para essa ficção judiciária, né? Uhum. Mas assim, se por acaso tem alguma influência disso também, Luciano, imagino que talvez tenha, né? Queria que você falasse, talvez se em alguma medida isso exerce alguma influência na produção literária dele, né? Bueno, claro, las influencias sobre Luciano, o qué influencias recibe Luciano, es muy difícil de separarlas de todo lo que es la propia tradición literaria griega de época clásica, donde el siglo IV evidentemente está presente porque forma parte del núcleo duro, digamos, de la paideia, de la formación de ese conjunto que nombramos o que denominamos paideia y que está en la base de la formación de los autores de época imperial romana. Claro, yo aquí, como punto de partida, yo tomé no tanto si se podían rastrear, digamos, elementos del contenido de lo que podría ser una periautología en otros autores, como usted señalaba, Tiziano. Ya yo creo que este punto de la
jactancia para defenderse, mezclado con un punto de ironía, ¿no? Porque también es otro elemento significativo, ya se encuentra en, pues, en Sócrates y también o en, bueno, en Platón y autores posteriores, sino que me incliné más por buscar, digamos, cuándo se puede rastrear el término, cuándo se utiliza el término como tal, desde el punto de vista, digamos, de la denominación, no tanto del contenido. Es evidente que el contenido, esa influencia está en Luciano, porque Luciano, pues, de la forma que sea, a través de los resúmenes, de los cánones que se van citando, etc., pues se conocen pasajes de obras de filósofos, por supuesto, de los grandes oradores de época clásica, a través de las selecciones helenísticas que se hayan hecho y demás, y no tanto ver como si próximo a Luciano existía una cierta sistematización del término desde el uso de la producción retórica o de la producción literaria, ¿eh? Por supuesto, yo creo que la influencia desde el punto de vista del contenido, ¿eh?, de lo que puede dar de sí ese hablar de uno mismo, ya también la bebe Luciano de estos autores de época clásica. Sí. Não, porque me chamou, de fato, né, me chamou muita atenção, assim, sobretudo se pensar, né, começa a descrever uma obra em que você tem uma forma judiciária, né, para inserir um autoelogio, uma defesa, enfim, porque no caso, a minha dúvida era se existia em alguma fala de Prometeu algo que, de fato, remetesse a algum lugar comum ou alguma, enfim... alguma alusão clara, digamos assim, à Apologia de Sócrates, que acho que é talvez a obra mais representativa desse gênero ou que a gente chama de gênero, então, de autoelogio dentro, sobretudo dentro de uma máscara judiciária, né? Sí, yo creo que no tengo el texto ahora aquí. Yo creo que no hay una clara referencia directa, si no recuerdo mal, en el texto del Prometeo. En este caso no hay una referencia directa a Sócrates o a Platón o a lo que representa como apología. Creo que no la hay, ¿eh? De manera explícita, ¿eh? Porque a veces con Luciano también es un poco complejo, pero el ejemplo en uno de los pasajes se ve claramente que está citando a Homero, ¿eh?, por decirlo de alguna forma, y que resonancias platónicas también están. De todas formas, yo creo que a mí lo que también me interesaba, o no he podido estudiarlo muy, muy a fondo todavía, pero lo que me interesaba ver es precisamente que a veces hay dos autores que son próximos en el tiempo y no siempre yo creo que no siempre están puestos suficientemente de lado o juntos, porque la tradición literaria y les atribuye etiquetas, label, bueno, denominaciones distintas, como puedan ser Plutarco y Luciano. Pero yo creo que lo que es interesante también es el hecho de que Plutarco escriba sobre un término que ya es en sí mismo un elemento muy retórico, el hecho de que Plutarco dedique uno de sus discursos, una de sus obras de Moralia a explicar cómo se puede en realidad tratar de una forma conveniente esta periautología o un hablar sobre sí mismo. Eso me hacía pensar que quizá es un elemento, que es un tópico que forma parte también de la formación retórica, de la escuela de retórica. Y claro, evidentemente, si la periautología forma parte de esa tradición retórica o de la escuela de retórica, es seguro que ahí, para llegar a esa alabanza, como usted señala, Tiziano, el hecho de que de seguro que allí en la base está la defensa
de Sócrates, la defensa de Sócrates como elemento más famoso, ¿eh? Y por tanto, yo creo que es difícil establecer esta separación entre lo que es defensa y pasar al autoelogio, pero bueno, me parecía que en el caso concreto de la obra de Luciano, que normalmente pues, se habla solo de esta primera parte, bueno, de la primera parte, o se habla de que es una manera de defenderse, ¿no? Como el propio, a ver, al principio de la obra, el término apologeista y apologei, entonces aparecen muy a menudo, pero claro, creo que hay esa deriva, aunque no se pueden separar, que se puede leer desde el punto de vista estrictamente de retórica como esa defensa o autodefensa. É curioso o que você disse agora no final também, me fez pensar também no próprio elogio de Helena do Gorgias, porque lá ocorre o contrário. Ele anuncia, né, o título é um encomium a Helena, né? Porém, o verbo que ele usa é apologessastai, né? Sim. Para defender, não é difícil defendê-la e eximi-la da culpa, né? Alguma coisa assim, no parágrafo 8, se eu não me engano. Isso toca um pouco no que eu vou apresentar também amanhã. Muito, muito interessante. Mas acho que isso, como a senhora colocou também, é muito, muito, muito emblemático, né? Assim, inevitavelmente o autor ele se insere nessa tradição, né? Acho que esse é o ponto. Assim, né? Agora, como isso se realiza, enfim, não necessariamente isso apareceria, claro, né? Assim, na fala de Prometeu, por exemplo, em relação à fala de Sócrates. Mas, a professora Sandra aqui deixou uma observação, uma excelente observação, professora Pilar, sobre as etiquetas de classificação de autores e que acabam desfavorecendo aproximações bastante pertinentes. Acho que foi o que você tinha acabado de comentar, né? Não sei se você quer falar um pouco mais sobre isso. Perdão, é que os autores sobre os que saem, o termo... Aqui, agora está aí na tela. Ah, vale, agora eu vejo. Sí, Sandra, perfectamente de acuerdo, porque ese es un elemento con el que hay que luchar y por ejemplo, sucede con muchos autores, pero claro, cuando en el caso de Luciano, que bueno, pues es uno de los autores sobre los que más trabajo, que más he estado trabajando, pues claro, es que a veces es muy curioso porque es muy difícil, porque es que seguramente no hace falta poner etiquetas. Para mí, Luciano es un autor que me interesa mucho desde el punto de vista de literatura y creo que es un autor muy moderno desde el punto de vista de un autor que está interesado por crear una obra desde muchas diversas perspectivas, por su formación, etcétera. Pero claro, cuando tenemos la etiqueta de si más filósofo, si es satírico, si solo es satírico, si solo es no sé qué, eso siempre es una lucha constante, que sí, efectivamente estoy de acuerdo con usted, el hecho de que quizá hay que ser, esta palabra que ahora nos gusta a todos mucho, ser mucho más transversales, ¿no? Porque es posible encontrar rastros de autores, no rastros de autores, un autor no siempre es una piedra inamovible que no puede cambiar, que no puede articular, que no puede modular su dicción o su pensamiento en un sitio o en otro. Y el caso concretamente de Luciano, pues muchas veces se le ha negado el hecho de que o solamente se ve la parte satírica en el sentido de la crítica, mordaz, etcétera, etcétera, o no es suficientemente canónico retórico como para poderlo poner en el paquete o con la etiqueta de otro sofista, de otros autores de su época. Ótimo. Não sei se
¿Tiene más alguna pregunta, alguna colocación? Tenemos ainda aí quase mais ou menos 15 minutos, mas enfim, não tivemos também, infelizmente, o outro participante, né? O Emanuele Vono. Mas muitas pessoas parabenizando aqui no chat, né? Alguém mais alguma pergunta? Do público. Bem, acho que é isso. A gente pode, então, fazer um pequeno intervalo também, né, de 15 minutos até a próxima mesa. A próxima mesa do nosso evento, terceira mesa, que será mediada pela professora Priscila Gontijo, na participação, então, do Saulo Bandeira, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Hamilton Sérgio Medeiros, Universidade Federal da Paraíba, que serão as próximas comunicações. Terceira mesa que começa às 15h. Então, temos aí 15 minutos aí para um cafezinho. Exacto, sí. Yo quería agradecerle de nuevo, profesor Lacerda, querido Tiziano, esta extraordinaria gentileza, ya lo he dicho al principio, porque casi fue por azar que tuve conocimiento de la realización de estos seminarios y, bueno, gracias a la tecnología nos permite poder estar aquí, allá o donde sea, pero al menos podernos conocer, a su disposición. Ahora ya nos conocemos, ya nos hemos visto también la cara, aparte de los nombres. Ha sido un placer poder compartir este rato con todos ustedes y les felicito por sus seminarios y les deseo muchos éxitos. Muito obrigado. Prazer é nosso, professora Pilar. Saiba que desde já está convidada para vir ao Brasil assim que possível, quando pudermos fazer. quando pudermos realizar o evento presencialmente, esperamos que daqui a 2 anos não seria o 6º seminário, enfim, conforme o realizarmos, ou qualquer outro evento, espero poder conhecê-la e todos nós esperamos, né, poder conhecê-la em breve. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Acho que...